Bonjour. ¿Vive aquí León? No está aquí. Llevamos días sin verlo. Déjanos en paz. ¿Lo han arrestado otra vez? Pues que yo sepa, ¿no? Sé que muchos querrían cortarle las manos. Es un ladrón mezquino. Necesito su ayuda. Ayer salió al molino. Y no le he visto desde entonces. Dile mi nombre. Madame Margot. Merci. Por favor. Dile que vuelva a casa. Hay un intruso en los tubos. Thank you.
ahora es mío. ¡Eh! ¡No derramemos sangre por este mísero botín! ¡Encontraremos la puerta y nos bañaremos en oro! ¡A trabajar! Deberíamos perturbar el descanso de los reyes. ¿Acaso crees en esas historietas de fantasmas? He visto a uno abajo bien entrada la noche. ¿Se puede saber cuánto habías bebido ese día? ¿Se habrá convertido en una nube de humo? ¡Ya lo han saqueado! ¡Maldita sea! No puede haber ido un... ¿Has conocido algún noble, León? ¿Sabes cómo hablan? Son la descendencia de Dios. Hilos de oro descienden de sus benditas piernas hacia los sagrados orinales. ¿Y luego qué? Fuentes de rubíes se derraman desde sus cuellos y caen como la lluvia sobre toda Francia. Ahora,
Un hombre que ha nacido en el círculo más bajo del infierno puede alzarse a lo alto del Olimpo. ¡No me toques, Coná! ¿Es lo que pretendes, Piltrafa? ¿Alzarte? Puedo ver tu ambición. Te pareces a mí. Rose. Comandante Bonaparte. ¿Algo de lo que informar? Esto solo. Encuentra la puerta que abre esta llave. Y recibirás una recompensa que jamás imaginaste. ¿Qué hay tras la puerta? ¿Este es nuestro pequeño intruso? ¿A quién llamas pequeño? ¡Soy igual de alto que...! Deberías aprender algo de diplomacia. Rose, ¿puedes llevar al chico a la superficie? Por supuesto, comandante. Mátalo. ¿Qué? ¡No! ¡Déjame ir! Hazlo tú. Solo es un niño. Sí, pero yo tengo hijos. El fantasma de los reyes. Ya me has estropeado la sorpresa. ¡No estás! ¡Nada te espera! ¡Mierda! ¡No es buena señal! No soy un fantasma. Madame Margot me envía. ¿Madame Margot? ¡Intentas confundirme! ¡Intruso! ¡Alto, ciudadanos! ¡Ahí! ¡Salida, idiota! Estoy buscando un manuscrito. Lo robaron de una tumba bajo Saint-Denis. Lo tengo. Está en mi fortaleza. Podemos ir luego. ¿Cómo has hecho eso? Eres el mejor luchador que he visto nunca. Creo que estás exagerando.
¿Dónde entrenaste? En París. Vaya, yo practico detrás de nuestra casa. No tengo a nadie con quien practicar. Todos los luchadores de la libertad están en París, como tú. ¿Qué hay de tu madre? ¿Madame Margot? No es mi madre. Mi madre es morisca. Tuvo que volver a España. Por eso me tuvo que dejar en el orfanato. Mis padres volverán cuando Francia esté a salvo. ¡Aquí! ¡Ven! Desde ahora, necesitaremos armas. Deja que se encarguen los profesionales. ¿De dónde la has sacado? Se la robé a dos asaltantes ayer y la escondí aquí. ¿Es una buena pistola? Sí, lo sé. Sé lo que estoy haciendo. ¿El qué? Salvar a Francia. Y contigo aquí va a ser mucho más fácil. Escucha. ¿Qué? Primero hay que conseguir el manuscrito. Y protegerlo de los enemigos de Francia. ¡Ah! ¡Vale! Habrá que salir a la superficie. Bien hecho. Que no se te suba a la cabeza. Eres mucho mejor de lo que cuentan. No todas las historias son ciertas. Se sale por aquí. Creo. ¡Ah!
¿Ha preguntado a alguien relevante por nuestras actividades? Por la ciudad corren rumores de que el marqués de Sade está haciendo preguntas. No te preocupes. Está en prisión, desamparado. ¿Por qué has encargado la búsqueda del templo a Rose? Nuestros objetivos no le importan. Yo en tu lugar no consentiría... ¿Qué es lo que busca una rata? Comida, claro está. Ah. Te sirves de su egoísmo. Pero cometes un error. Tu gente está muerta. Conozco al ser humano. Lo que teme y lo que ama. ¿Es Rose un mal hombre? Sin ninguna duda. Pero yo, Napoleón, puedo controlarlo y convertirlo en lo mejor para Francia. Las masas están dispuestas a renunciar a su libertad si contemplamos la posibilidad de alzarlos a lo más alto. Con el artefacto del templo, les traeré la ilusión de la esperanza. Y nos llevaré a la gloria. Hay que detenerlo y salvar al pueblo francés. Salvarlo es solo retrasar lo inevitable. ¿Cuál es tu problema? Lo único que vas a lograr es que te maten para nada, chico. Pues si tú no puedes, ¡yo lo haré! ¡Para! ¡León! ¡Vuelve aquí! ¿Dónde estás? Thank you.
único que pensáis es en matar. Alguien tiene que sacrificar a los fanáticos como vosotros. Anoche estuve en tu taberna. Has estado vendiendo más de lo que dices. Hablando con gente de vuestra calaña ya. Dame el manuscrito. ¿Por qué? No vale para nada en absoluto, ¿no? Me marcho del país. Es mi única salida. ¿Y el futuro? Una Francia libre donde cuidamos de todos. Madura de una vez. Olvídate de Francia. Estás solo. ¿Cómo has acabado convirtiéndote en un imbécil? No puedes salvarlos. Y jamás volverán. Eres igual que ellos.